Oiga, ya estamos de regreso y mire usted que ahora sí vamos a hablar del tema del día, que son los amigos con derecho, pero ahora desde el punto de vista de especialista, porque nosotros estuvimos ahí hablando y comentando, pues conforme uno le va en la feria, ¿verdad? Pero ahora vamos con Paola García, que ella sí es especialista en psicología. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Un tema polémico. Creo yo, muy común. Sí, claro. Y muy de moda. Sí, fíjate, Paola, ya que Nash no le tocaba estar en esta entrevista, ya hasta se iba. Pero mira, hasta los tenis le cambié. Pero resulta de que ya vamos a hablar de eso, dijo, no, me tengo que quedar. Me quedo, yo quiero la opinión del especialista. ¿Está bien o está mal, doctor? Qué bueno que te quedaste, Nash. Y sí, tema muy polémico. Y fíjate, más que el si está bien o está mal, que es típico que lleguen y te pregunten eso, que va un poco más a opiniones, a la moral. La perspectiva de cada persona, ¿no? Sí, yo diría como, ¿qué implica? O sea, ¿qué implica estar en una relación con derecho? Uh-huh. Y si eso te implica, porque tienes que hacerlo consciente, sí, va a ser bueno para ti y bueno para el otro, porque pues sigue siendo una relación. Sí, claro. Entonces, ahí sí, o sea, es más bien desde la perspectiva. Si tú lo ves malo, pues entonces será malo. Si tú consideras que es bueno y que todos los beneficios y no beneficios, perjuicios, estás de acuerdo con ellos, también es bueno. Exacto, pero esos beneficios muchas veces como que uno no es muy consciente de a ver por qué quiero, porque una relación con derecho implica no me quiero comprometer como si fueras mi pareja, okay, ¿no? Claro. Entonces, eso porque lo quiero, ¿no? Y en mi opinión y experiencia, creo que en muy poquitos casos realmente las personas coinciden, por ejemplo, que quieren lo mismo, ¿no? Sí, porque muchas veces uno se involucra, ¿no? Pues somos humanos, hay atracción. Ajá. O sea, ¿qué pasa cuando ya metes el corazón, ¿no? Y no lo trabajas desde algo más radical, como somos amigos mentalmente, ya me relajo y no me enamoro. ¿Cómo le hacemos? Sí, cuando uno se enamora y el otro no. Uh-huh. Ajá. O los dos también puede pasar, ¿no? Sí, sí, puede pasar que los dos se enamoren y al principio empezaron en un contrato de vamos a tener esta relación, que también es importante hablar cómo va a ser la relación, porque pues cada quien tiene como su concepto de lo que se uh-huh. espera. Y si te enamoras, yo te diría ser bien honesto contigo mismo. Y ver si realmente sigue siendo algo beneficioso para ti o ya es algo que te va a terminar lastimando. Porque, pues sí, o sea, cuando te enamoras es muy probable que sí te lastimes si la otra persona no te va a dar ese lugar de pareja, que a lo mejor ya estando enamorado, pues es lo que en realidad estás esperando. Oye, y los seres humanos, creo que ahí caemos en contradicciones súper sí, serias sí. porque... te voy a poner un ejemplo. Amigos con derecho se convierten en una frecuencia para tener relaciones, la mayoría de las veces, ¿no? Porque una ocasión, pues ya no es amigo con derecho, porque eso fue otra cosa. Pero bueno, esas amigos con derecho es porque lo repitieron varias veces. Pero luego en esas varias veces es muy común que luego empieces con que, oye, empieces a discutir, de que porque si no llegó y que si no se ponen de acuerdo. Lo reclamos. Y entonces caes en lo mismo, en no quiero una pareja porque no quiero compromisos, pero ato un compromiso porque es mi amigo con derechos y tenemos casi el compromiso de tener derechos. Exactamente, porque hay una línea muy delgada en poder decir también lo que piensas, ¿no? Y mucha gente lo confunde con comunicación, uh-huh. exigir. ¿Cómo le hacemos...? Sí, pues, o sea, sí, comunicación y exigir no es lo mismo. Sí hay que comunicar lo que se espera, pero justo es bien ambiguo. Oye, a ver, yo sí quiero exclusividad, quiero verte seguido. Okay. Y a veces sin darse cuenta, la verdad es que ya son una pareja. O sea, es cierto, es cierto. Y entonces ahí, ¿qué es lo que debo hacer? Si se torna en una relación más formal, ¿sí le doy o no le doy? Yo diría que si ya estás involucrado y te das cuenta que sabes que es que sí quiero que sea mi pareja, no quiero que esté con otras personas, quiero que me dé el título formal con las personas, que eso claro que es darte un lugar, háblalo y di, ¿sabes qué? Ya cambié de opinión, o sea, sí quiero estar en una relación. Es que ¿sabes qué? Creo que la ventaja de esto, que lo estoy analizando y es lo bueno, es que llegas a ser... Tú, o sea, tal cual, ¿no? Como eres, tu esencia, eres transparente porque no tienes que mentirle, no tienes que decir cosas que no, y creo que te puedes enamorar
de lo que es la persona, a diferencia de cuando ya hay un título de noviazgo que hasta a veces mientes, ¿no? Y por vergüenza, por pena, y puede llegar a funcionar más el enamorarte de tu mejor amigo o tu mejor amiga que el de, pues, el amigo que empezó con el ligue, ¿no? Sí, adelante. Sí. Que tocas un punto bien importante, porque muchas relaciones con derecho no saben que es importante respetar todos los derechos de la persona y tratarla como persona, con amor, con respeto. Ajá, es cierto. O sea, una relación con derecho no te da derecho a tratar mal al otro, porque a veces se confunde. O dar por hecho cosas. Bueno, le vamos a... Chicas, están hablando de cosas muy rositas. A ver, vamos a aumentarle la dificultad. ¿Qué tal si uno está casado y tiene relación? O sea, una vez esa pareja con derecho, uno tiene un compromiso. Ahí yo creo que ya tiene que ver con la persona, a ver, ¿no? Sí. Bueno, eso ya es infidelidad, o sea, eso ya no es una relación con derecho. Ok, muy bien, ese es buen punto. Los valores también, el tema de, bueno, cada quien, ¿verdad? No vamos a juzgar. Pero, por ejemplo, es infidelidad del que está casado, pero, por ejemplo, si Nash tiene un amigo con derecho y él está casado, ¿ella está siendo infiel? Está siendo amante, pero... Pues, y estoy en un círculo tóxico, Que ya no es una relación de amigos con derecho. Con derecho, exactamente. No, porque el derecho es, estamos de acuerdo, la demás gente se puede enterar, pero no pasa nada. Pero así, yo tengo una pareja y aparte estoy con otra persona, eso ya es oculto y eso ya es infidelidad, mentiras. O sea, yo, o amante. Ok, usted ahí en la casa, señora, que es amante, déjese de cosas porque este tema no era para usted. No. Por si ya estaba lavándose el coco de, ay, este sí puedo, tengo derecho. Está casado, señora. Y usted también. Ya sé. Oye, y es un tema también muy complejo y muy extenso, porque el tema de la cultura, del machismo, ¿no? De donde vivimos y la vergüenza también con la sociedad es, no, qué pena que digan que tengo amigo con derecho, no. ¿Me van a decir? Oye, te agradecemos mucho, Paola, que vienes a desatar estos temas tan ricos. Claro que sí. Okay, vamos a un corte comercial.